días vamos a hacer un reto de fotografía, ya que he leído en varios comentarios como que el talento no viene de familia y tal, pues ni tenemos talento ni tenemos familia, ¿no? Yo soy adoptada, o eso me dice mi hermano desde que era chica. Van saliendo tarjetitas con retos y en la pantalla vamos a poner foto A y foto B. No vamos a decir quién ha hecho cada foto, pero a ver cuál os parece a vosotros, pues, o más creativa o os transmite más y tal, a ver si gana la fotógrafa profesional, bueno, sí, profesional porque lo he estudiado, o mi hermano, que no ha estudiado nada respecto a eso, pero es fotógrafo callejero. Al final del vídeo vamos a poner el resultado, quién ha hecho cada foto y a ver si habéis acertado, o yo os he decepcionado, o la foto de mi hermano os ha gustado mucho. Bueno, a ver qué tal os parece. Vale, vamos a empezar. Tiro, ¿eh? Me da miedo. ¿Qué nervios? No, para nada. Mi, una foto, ¿eh? ¿Eso qué es? Mi, hay que hacernos una foto a nosotros mismos. ¿Qué? Un selfie. Va, empezamos bien, tío. No, tío. Yo estudiando para esta mierda. Ah, estoy liando. Está empezando a llover, ¿eh? Va, el cielo parece que nos va dando un poquito de tregua, así que vamos a seguir con el reto porque vaya manera de empezar que hemos tenido. Coffee, tío. ¿Café? No es ni la hora del café, ¿no? Es que como hagamos esta foto ya nos vamos a quedar toda la tarde tomando café, ¿eh? Pues tienes que pensar algo guay. Siguiente. Pink. Yo lo podíamos haber hecho en otro barrio que hubiera sakuras, tío. Nos vamos. Aquí hay. Aquí hay, pero es que yo no sé andar por aquí. Yo, está muy cerca. Tienes que irte. Siguiente, con banda sonora. Feet, los pies. ¿Los pies de quién? Si me hago una foto de mi pie, se sabe que soy yo, ¿no? Ya me da miedo, vamos. ¿De qué es? Home. ¿De casa? ¿Qué hacemos con esto? Lo malo es que estamos en una zona, estamos en Shibuya, que para irte a una casa pues tienes que caminar bastante. Todo lo que hay alrededor de la estación, como veis, son discotecas, bares, restaurantes, tiendas de ropa, de moda. Es difícil, ¿eh?, hacer algo aquí de casa. ¿Qué podemos hacerla cuando lleguemos a casa? No, aquí tiene que ser. La siguiente es... Dios, canguros. No, es broma. Enjoy life, eat cake. Oh, vale, una frase, una especie, una frase hecha, una frase que sea inspiradora, algo así, ¿no? Muy, muy tuitero esto, muy tuitero. En serio, ¿eh? Es una frase, tienes que grabar una frase hecha. O algo hipster, no sé, yo qué sé, tío. Te voy a ganar. ¿Qué es? Comida. Yo tengo ya hambre, la verdad. Comidita. Después de haber pasado hambre, toca texturas. Texture. Hemos cambiado de escenario y hemos venido a Shinjuku porque quería hacer un par de fotos en este sitio que está ahora muy chulo. Y bueno, tampoco es que haya mucha diferencia con Shibuya, así que vamos a continuar aquí el vídeo. Como he dicho, Shibuya. 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 ¡Ya!
ya no quiero ni mirar. Fashion. Joder, tío. Fashion. Pero es fácil en Tokio, ¿eh? Bueno, eso sí. No. Como décimo y último, me toca a mí, no sé por qué, es tu canal, lo tienes que hacer tú, pero bueno. Es... ¡Mascotas! Yo cuando he visto el perro ya sabía que era mascota. ¡Mascotas! A esta hora es difícil, ¿eh? A esta hora es difícil. Hace mucho frío. ¡Murciélagos! Tío, han pasado ya los 5 minutitos, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? No me ha dado tiempo a hacer casi nada, ¿eh? Nada, mejor dicho. ¡La tengo! ¡Qué perra! Ya está grabando, cabrón. ¿Qué te ha pasado? Perdonad. Bueno, vamos a terminar el vídeo y creo que no podíamos haberlo terminado de mejor manera posible. Y es que caminando, mi hermano me ha dicho, ¡ah, mira quién está ahí! Y he mirado y era Jessica Kobeisi, que es una de mis youtubers favoritas. Pon la foto ahí, venga, la foto. Bueno, ¿qué te ha parecido el reto? Muy Jessica Kobeisi. No, a ver, tiene dificultad, un poco random. Sí, a ver, sí. Pero es muy difícil, esto de estar grabándote en vídeo, haciendo vlog y además intentando hacer buenas fotos al mismo tiempo, es muy complicado. Pero para mí... Y en un solo día. Eso es, en un solo día. Pero es que te ponen en una situación así un poco de estrés, de nervios, porque... Sí. Bueno, no estrés, ¿no? Pero digamos que tienes que hacer en muy poco tiempo una buena foto y que tenga relación con el reto. Entonces, digamos como que te hace que te esfuerces a que hagas buenas fotos. Está bien para mejorar, quizá, no lo sé. Yo no lo haría, pero quizá puedas mejorar. Yo siento que no he dado todo lo que podía dar. Y además, a lo mejor, hacíamos un reto y pasaba y al rato veíamos la foto adecuada para ese reto, pero lo hemos puesto muy complicado para nosotros también para que sea más dinámico, y una vez que estaba hecho el reto, ya si veíamos la siguiente foto, ya no se podía volver atrás. No puedes repetir la foto aunque la veas aunque después. La veas, ya no vale, ya lo que has hecho eso es y ya... Eso es lo que hay. Se cae esto, tío, con el viento, que hace mucho frío. Hace mucho frío, esto es invierno. Ahora está en vuestra quiniela, vamos a ir poniendo las fotos y a ver cuánto habéis acertado. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.